Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de AES. Preparándonos para lo que va a ser la conferencia latinoamericana de audio. Les doy la bienvenida a todos los que se hicieron un ratito para estar con nosotros y charlar un poquitito sobre esto. Hoy la charla va a ser sobre GPU audio, que van a ser parte de la conferencia, van a estar acompañándonos con una charla y patrocinando la conferencia. Y una vez hablando con un amigo que lo veo que está acá conectado, charlábamos sobre pasar un multipista de audio por a través del wireless, y él con mucho tino dijo: si hay alguien que lo puede hacer es un argentino. Claramente nos reímos todos. Y bueno, y hoy vamos a hablar de hacer procesamiento de audio en tiempo real con los procesadores de la placa de video, con el GPU. Y tenemos la suerte de que si hay alguien que lo podía hacer posible, también iba a ser argentino. Andrés, bienvenido, buenas tardes. Buenas noches para vos que estás en Francia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, muchas gracias. Sí, soy argentino, pero bueno, no lo hice solo. También están acá presentes Alexander y Jonathan, dos de mis socios que son parte de esta locura, que es intentar procesar audio en tiempo real usando el procesador gráfico de la computadora. Y bueno, la idea hoy es contarles un poco qué es GPU audio, por qué se nos ocurre esto por qué nosotros pensamos que este es el camino para el futuro del procesamiento del audio. Bueno, sí, no sé si querés. ¿Querés arrancar? ¿Te dejo que arrancas solo? ¿O querés ir? Dale, arranco. Dale. Arranco. Pues si sale preguntas, te interrumpo. Dale. Igual estoy acá viendo el chat, así que cualquier cosa. Si bueno, escriben en el chat, también Alexander y Jonathan están disponibles. Si quieren escribir en inglés, ellos les pueden contestar. Buenísimo. Bueno, los dejo. Hasta luego. Así que bueno, gracias. Para arrancar, bueno, un poco la idea hoy es eso, de contarles por qué GPU Audio, qué es GPU Audio, cuáles son los desafíos de intentar hacer esto, y ir motivando esos desafíos con algunos ejemplos. Elegí los ejemplos que por ahí son más afines a los ingenieros de sonido y no tanto a los programadores, pero bueno, contarles un poco sobre el componente principal de nuestra solución, al que llamamos Scheduler. Y contarles en qué andamos con el tema de lanzamientos de unos productos que voy anticipando por si alguno no se puede quedar para el final de la charla. Tenemos un Early Access Product que ya está disponible en nuestro sitio web. Después, en el video de la charla, van a tener el link o lo pueden entrar ahora a nuestro sitio y lo van a encontrar. En breve vamos a estar lanzando, por el mes de agosto, un bundle de procesadores, lo que llamamos el Modulation Bundle, una serie de procesadores modulación. Y nuestra idea es publicar también una SDK para que se pueda sumar más gente a usar esta herramienta y hacer procesadores de audio con esta herramienta. La SDK queremos ver de hacer alguna demo en una conferencia de NVIDIA por ahí por septiembre, con lo cual, más o menos para esa fecha, alguna versión, aunque sea primera versión de la SDK, va a estar disponible. Y si alguno se quiere sumar a estas conferencias, ya las inscripciones están abiertas. Incluso si vamos a intentar hacer algo en la conferencia de AES en Buenos Aires, mostrar algo, alguna demo en vivo, algo funcionando también ahí. Y después, bueno, quería cerrar un poco con lo que nosotros consideramos que es la próxima generación de herramientas para procesamiento de audio y producción. Así que bueno, vamos arrancando con por qué GPU audio, por qué GPUs. Ya más o menos lo dijo Fernando, que es una GPU, es el procesador gráfico, ¿sí? GPU quiere decir unidad de procesamiento gráfico. Y lo que tiene la GPU, por su arquitectura, es que nos brinda muchísimo más poder de cómputo de lo que nos brinda una CPU. Y en particular, cuando uno diseña las soluciones para que ejecuten la GPU, las diseña de una manera tal que la escalabilidad viene prácticamente dada. Si uno hizo bien las cosas, el problema es fácil de escalar. Por escalar me refiero a que uno puede aumentar el tamaño del problema y el costo que paga no es tan grande. Uno puede duplicar el tamaño del problema sin que se duplique su tiempo de procesamiento, por ejemplo. Pero bueno, nada es gratis, también hay problemas cuando uno quiere hacer audio en ese contexto, en un procesador que fue diseñado para procesar gráfica, aparecen problemas que uno tiene que propios de lo que es el procesamiento de audio y los requerimientos del entorno de procesamiento de audio,
que uno tiene que ver de resolver, y eso es un poco lo que estuvimos haciendo este tiempo en la empresa, y ahora estamos empezando a lanzar los productos que les comenté. Para dar un poquito de contexto y que se entienda bien ciertos conceptos de los que voy a estar hablando, existen básicamente, podemos decir a grosso modo, dos tipos de procesadores: el escalar y el vectorial. El escalar o secuencial es el típico procesador Intel que uno usa en su computadora, que básicamente la idea es, tengo un programa y ese programa va ejecutando de manera secuencial sobre los datos. Digamos, una instrucción sobre un cierto dato. En cambio, el procesador vectorial o paralelo, que es el diseño que usan las GPUs, están diseñados para ejecutar un único programa también, pero sobre una matriz de datos o sobre un vector de datos, donde la idea es que tengo muchos hilos de ejecución o threads, y cada thread está ejecutando las mismas instrucciones, pero sobre un dato de entrada distinto. Entonces estoy ejecutando en paralelo. Lo que nos importa acá es el paralelismo, sobre todo. Uno busca solucionar su problema de manera paralela. Fragmentarlo, con el famoso concepto de divide and conquer, uno lo fragmenta en pedacitos que pueden ejecutar en paralelo, y por eso es que eso un poco da la escalabilidad, ¿no? Si yo lo logré resolver mi problema en pequeños pedazos, después agregar más, hacer más grande la entrada o más grande el problema a resolver es ejecutar más cosas en paralelo, que la GPU eso me lo da, no gratis, pero con mucho poder de cómputo. Una buena GPU, que no es una herramienta prohibitiva hoy en día, me permite ejecutar en el orden de los miles o cientos de miles de threads sin despeinarse, digamos. Cuando un procesador escalar, básicamente ejecuta dos threads por núcleo, y una máquina que tenga 48 núcleos es una máquina carísima y tiene un límite de 96 threads. Y estamos hablando de máquinas de arriba de 10.000, $15.000. Una GPU sale con $1.000, uno tiene una GPU que le permite ejecutar cientos de miles de threads. Esa es la diferencia en cuanto a la magnitud de lo que uno puede ejecutar. Entonces, ¿qué viene a ser GPU Audio? La herramienta que le permite a los desarrolladores un poco reimaginar ese proceso de procesamiento de audio y esos efectos. Siempre hablamos de procesadores de audio o efectos. Reimaginar esas herramientas para adaptarlas y conectarlas con otras tecnologías que también están disponibles. Un poco también hacer de puente entre el procesamiento de audio y otras tecnologías de comunicación y eso que están disponibles. ¿Y por qué pensamos nosotros que esto es el camino a seguir? Básicamente porque consideramos que la GPU, de los avances tecnológicos en digamos, materia de computación, es el que pateó el tablero en los últimos años. A mi apreciación personal es que el gran cambio que trajo fue lo que es la inteligencia artificial, pero eso no solo. O sea, logró desbloquear una teoría que estaba muerta en el 2005. La inteligencia artificial no servía para nada, porque no se podía usar en ningún problema real con el poder de cómputo que se tenía, y a partir de la aparición de la GPU, bueno, está a la vista de todos, la inteligencia artificial hoy es el día a día, hasta en los celulares corre. Bueno, esa herramienta que nos da tanto poder en el audio está prácticamente ausente, no se usa. Entonces, nosotros creemos que aprovechando ese poder de cómputo y conectándolo con otras herramientas que tienen que ver con otras tecnologías, que tienen que ver con la comunicación, los avances en cuanto a conectividad, por ejemplo, puede cambiar radicalmente la forma en que uno trabaja en el entorno profesional de procesamiento de audio. Entonces, ¿qué es GPU Audio? Es este módulo, llamémoslo, que nos permite procesar en tiempo real algoritmos de DSP de alta performance, con latencias. Lo que buscamos en nuestro objetivo era latencias de orden de milisegundo o por debajo de milisegundo, independientemente de la cantidad de canales o cantidad de efectos que uno esté queriendo ejecutar, siempre obviamente con un límite en la capacidad de la GPU. Bueno, esto lleva a reinventar, no reinventar, sino repensar los algoritmos para que trabajen de manera paralela. Buscamos resultados instantáneos y esto que decía de tener más... Mejor, al tener mejor conectividad, también podemos hacer que escale en cuanto a distribuir el trabajo en varias computadoras con varias GPUs, por ejemplo, o ese tipo de soluciones. Se empieza a abrir el camino a ese tipo de soluciones también. Entonces, esto un poco también ya lo dije, creemos que puede llenar este gap entre estas otras tecnologías, como por ejemplo habilitar el uso
el uso masivo de inteligencia artificial en el procesamiento de audio, porque una vez que yo tengo mis datos para procesar en la GPU, tengo ahí los mismos cores que hacen los que son famosos Tensor Core de las tecnologías estas de inteligencia artificial. También puede habilitar por el poder de cómputo que me da cosas como spatial audio o simulaciones que con una CPU suelen ser prohibitivas. Y bueno, también puede jugar un rol importante en estas nuevas plataformas de interoperabilidad o cooperación, como por ejemplo, bueno, NVIDIA Omniverse es una de ellas, hay un montón. Bueno, las tecnologías web que están moviéndose también, ya lo nombré. Y en este proceso de resolver estos challenges que voy a detallar ahora a continuación, también nos dimos cuenta de que los DAW, las Digital Audio Workstation, las que supongo que en esta conferencia todos están acostumbrados, también tienen algo para brindar ahí. Hay bastante a rediseñar y adaptar a las nuevas tecnologías para poder incluso sacarle más jugo a las GPU. Hoy un limitante que tenemos es que los DAW o los protocolos de plugins que se usan son viejos a esta altura. Para que se den una idea, BST, que debe ser el más usado o uno de los más usados, es un protocolo o un plugin diseñado en la década del 90 y su última versión 3, que es creo que es la más usada hoy en día, es del 2008. Ese es precisamente el año en que salieron las GPUs a la venta. O sea que el diseño de esos plugins no contempló una herramienta como esta. Entonces hay bastante a rediseñar ahí también. Otras ventajas que también puede traer no solo en cuestiones de tiempo real, nos interesa en particular el tiempo real por cómo uno trabaja cuando graba en particular, no quiere latencia al grabar, quiere escucharse, incluso escucharse con los efectos, y no tener latencia, no tener esa sensación incómoda de que el sonido, el feedback llega tarde, pero también uno puede sacar una ventaja con el gran poder de cómputo al momento de hacer renderizado, o lo que se llama el bounce del proyecto, porque podría hacer el bounce del proyecto de manera prácticamente instantánea. Ahora después voy a dar algunos números sobre algunos tipos de efectos en particular, y realmente uno podría hacer el bounce casi en el instante. Hace clic y al minuto, como mucho, tiene una película entera bounceada. Eso podría pasar tranquilamente. Entonces, también en esta idea de que las GPUs permiten escalar, y en esto de escalar de manera distribuida o colaborativa, pensamos que se puede desarrollar, y estamos en eso, desarrollar herramientas para que no solo uno pueda usar una especie de servidor GPU de manera local en su estudio, por ejemplo, o de manera local incluso en su computadora, sino también tener esta idea de llevarlo, hacerlo cloud, y llevarlo a la nube, y que uno pueda mandar a renderizar, por ejemplo, su película a un servidor cloud en la nube y que vuelva cuando esté lista. Y que va a ser bastante rápido si los tiempos siguen siendo los que son. Entonces, como dije, no todo es color de rosas. Hay algunos problemas. Y en particular, vengo hablando de paralelismo, de que la GPU está diseñada para vivir el problema y ejecutar cosas en paralelo. Y resulta que el audio suele ser, los distintos problemas que uno tiene en audio suelen ser intrínsecamente secuenciales. O incluso, en este caso, lo que estoy mostrando en pantalla es el tema de que está diseñada la GPU para grandes volúmenes de datos, matrices de datos, imágenes típicamente, y en realidad el audio es una señal unidimensional. Tengo una sola dimensión, si quiero hacer tiempo real tengo buffers chicos, no tengo gran volumen de datos, que es lo que más beneficia a la GPU al momento de ejecutar. Pero además, como decía, hay una secuencialidad intrínseca. Uno típicamente encadena efectos y eso mata el paralelismo, porque no puedo, por ejemplo, en el caso este del dibujito que se muestra en pantalla, yo no puedo ejecutar en paralelo el overdrive y la distorsión. Necesito la salida del overdrive para poder ejecutar la distorsión en este caso. Y esa secuencialidad complica las cosas para sacarle el jugo a la GPU. Entonces, con esos... observaciones, y quería primero plantear cuáles son los tres grandes desafíos que nos encontramos al intentar desarrollar esta herramienta GPU Audio. Y básicamente uno es que hay, si se quiere, bajo nivel de paralelismo y mucha heterogeneidad en lo que uno quiere ejecutar. Empecé hablando de Single Instruction Multiple Data, estos procesadores vectoriales, porque me interesaba puntualmente remarcar que la GPU se comporta muy bien si yo estoy ejecutando en paralelo siempre el mismo programa.
Si empiezo a ejecutar cada thread un programa algo distinto, eso se dice que empiezo a diverger, la performance cae. Entonces, y justamente acá lo que me pasa es que tengo poco volumen de datos para cada efecto, pero tengo muchos efectos distintos. Entonces tengo heterogeneidad en los algoritmos que quiero ejecutar y no tanto paralelismo. Entonces eso ya es un punto en contra que de alguna manera tenemos que sortear. Aparte tengo una gran cantidad de efectos y de tracks que no necesariamente se conocen entre sí, entonces voy a tener muchísimos pedidos de ejecutar cosas distintas, asincrónicos todos ellos, y eso lleva al tercer problema, que es que voy a tener muchísima transferencia de información, si no hago las cosas bien, entre la CPU y la GPU. Imagínense que yo estoy queriendo hacer cientos de efectos o pistas, y si cada efecto hace un pedido a la GPU en un tiempo distinto, y yo, por dar algunos números para que se entienda, si supongamos que yo estoy trabajando con 96K de sample rate, y quiero trabajar con samples, con buffers de 96 samples, entonces básicamente tengo 1000 samples por segundo, o sea, tengo un buffer por milisegundo, que es la latencia que yo quiero lograr, ¿no? Si todos, supongamos que todos mis efectos están trabajando bajo esas premisas, y quiero de golpe, y cada uno en un momento distinto hace el pedido, tengo que transferir en un milisegundo cientos de buffers, todos por separado, de la CPU a la GPU, y viceversa, por supuesto que trae el resultado. Eso mata la performance del driver y de la GPU. Entonces, básicamente, los problemas pasan por lograr paralelismo, soportar cierta heterogeneidad, soportar, de alguna manera, manejar esta gran cantidad de efectos que uno quiere tener, y gran cantidad de pistas que no se conocen entre sí, porque el DO las maneja de manera independiente, una pista no tiene por qué saber de la existencia de otra, y también problemas técnicos propios de la computación, como por ejemplo minimizar las transferencias entre host y device. Host, en este caso CPU, device, GPU, ¿no? Entonces, mi idea es un poco motivar estas problemáticas con ejemplos. En particular me quiero centrar en la primera. Pero bueno, sí, spoiler alert, esto lo resolvimos, el producto existe, ya les anuncié que hay algunas versiones dando vueltas y bueno, van a salir más. Así que lo resolvimos y como dije, esto es lo que nosotros creemos que desbloquea los features de la próxima generación de herramientas de producción. Ejemplo sencillo de algo que se comporta bien, que se puede paralelizar fácilmente, aunque tiene sus bemoles, se puede paralizar fácilmente, y es, digamos, amigable a la GPU, el famoso filtro de respuesta finita. Pongo acá la definición porque quiero resaltar particularmente que acá en este caso I es la salida a tiempo N. Lo que me interesa ver es que en esta fórmula, la fórmula depende solo de X, que es la entrada. En ningún momento hay dependencias de datos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que típicamente uno que hace, agarra esta fórmula, le pone en un for loop con un procesador escalar, y para cada sample de 1 a N, que es el tamaño de mi buffer, itera esta fórmula y tiene el resultado. Pero si yo tengo la posibilidad de lanzar una cantidad no acotada de threads, ¿qué hago? Tengo 96 samples en el buffer, lanzo 96 threads, y en el tiempo en que la CPU hizo una iteración, yo ya computé el buffer entero. ¿Sí? Este ejemplo es, como dije, de lo más amigables a la GPU. Lanzo threads, computo todo en simultáneo, y tengo la salida casi instantáneamente. Reduje en un orden de magnitud la complejidad computacional del problema. Igualmente, pero estoy sobresimplificando, esa fórmula, evaluarla tiene sus detalles, y la cantidad de operaciones de punto flotante, de operaciones, digo, aritméticas que uno tiene que hacer en la GPU, si no hace las cosas bien, puede ser realmente prohibitiva. Y también hay una cuestión con los accesos a memoria, ya estando parado en la GPU, que hay que hacer inteligentemente para que la performance sea la adecuada. Pero lo que quiero rescatar de esto es, este problema es fácilmente paralelizable. Y es algo que la GPU le puede ganar, le puede sacar mucha ventaja a la CPU con facilidad. En el otro extremo, bueno, no sé si el otro extremo, pero contrariamente a esto, tenemos los filtros de respuesta infinita. Acá ya, si miran la fórmula, tenemos esta desventaja de este lado, ¿no?
Para computar la salida en tiempo n, necesito saber la salida en los dos pasos de tiempo anterior. Con lo cual, esta fórmula es intrínsecamente secuencial, no hay nada que pueda hacer con ella. Nada hasta ahí nomás, en realidad. Pero por lo menos no es tan fácil de paralelizar, ¿no? Quizás el diagrama, a los que están acostumbrados, les dice más que la cuentita. Pero básicamente es como que se retroalimenta. Para poder calcular el siguiente paso de tiempo, necesito los pasos de tiempo anteriores. Y no termina ahí el problema, sino que además, típicamente estos filtros, cuando uno hace un procesador de audio, como un ecualizador o un chorus o algo por el estilo, los suele usar en cascada. Lo cual empeora más las cosas, porque quiere decir que para poder computar un filtro, no solo necesito ciertas salidas del propio filtro en el paso anterior, sino que encima necesito el filtro anterior, completo, computado. Y eso hace que un procesador de audio haciendo filtros de respuesta infinita en cascada sea intrínsecamente secuencial. Ese algoritmo, ¿qué es lo que pasa? Que hay que rediseñarlo completo. Uno necesita, desde el punto de vista de DSP, de procesamiento digital de señales, necesita rediseñar algunos de los métodos y algoritmos que se vienen usando para hacerlos más amigables a la GPU. En particular, nosotros quisimos, bueno, se desarrolló una topología distinta para los procesadores, en donde los filtros estos ya no están en cascada, sino que todos leen de manera directa el input, procesan todos en simultáneo y se combinan para tener el output. O sea, de alguna manera logramos bypassear los filtros en cascada, pero seguimos teniendo problemas de secuencialidad dentro del filtro, de cada filtro individual, pero ahí uno empieza a poder hacer ciertos trucos computacionales para intentar minimizar los puntos de sincronización y muchas operaciones. Bueno, ya no tengo la fórmula en pantalla, pero hay toda una parte de la fórmula del filtro de respuesta infinita que dependía únicamente de la entrada, y eso lo puedo, digamos, ir computando en paralelo y solo sincronizar al final cuando necesito el dato del thread anterior. Entonces, una parte pesada del trabajo, si bien no me saco de encima la secuencialidad 100%, una parte pesada del trabajo la puedo llegar a hacer en paralelo y mejorar los tiempos. Y de hecho, bueno, esto es así, nosotros tenemos varios procesadores, entre ellos un ecualizador que hace estos filtros en paralelo y logra hacer algún truquito, como por ejemplo que cada thread procese dos samples y logra así 16 multiplicaciones en paralelo independientes, que es un buen número para lograr una buena ocupación del procesador de la CPU, de la GPU, perdón. Y también hicimos algún rediseño de nuestras estructuras, como por ejemplo buffers circulares o líneas de delay, diseñadas de manera tal de que el acceso, no importa con qué paso de tiempo o con cuánto delay hacia atrás uno quiere acceder a la estructura, la respuesta sea lo que en computación se dice O(1), sea constante, tiempo constante. Y esto es importante justamente para evitar las divergencias. Cada thread va a estar pidiendo un offset distinto dentro de la estructura, pero necesitamos que todos les contesten al mismo tiempo para que todos vayan en simultáneo ejecutando en el procesador de la GPU. Estas son algunas de las cosas que hicimos para sortear esos problemas. Y así, esto solo para que haya algunos resultados, si se den algunas ideas, comparación entre CPU y GPU. Para el filtro de respuesta infinita, que es inherentemente paralelo, uno puede en tiempo real lograr 40x de speedup, y en modo de rendering, si se fijan, la CPU logra apenas 2,2x respecto a tiempo real, la GPU logra 75x de tiempo real. Eso implica que, por lo que decía antes, si yo quiero procesar este tipo de no procesadores, sino componentes, si mi procesador usa este tipo de componentes, el speedup que logro es significativo, y puedo renderizar una película de manera casi instantánea. Y aparte puedo tener varios de estos procesadores, de estos efectos, o componentes, mejor dicho, mis efectos, y procesar en tiempo real, que estoy sobrado de recurso. Con el filtro de respuesta infinita ya la cosa no es tan feliz, sobre todo en tiempo real, es de 40 bajo a 10, pero en modo rendering sigo teniendo 50x, que es un speedup considerable, y es llamativo, por ejemplo, que el speedup, comparando GPU consigo misma entre modo tiempo real y rendering, el speedup que se logra para respuesta infinita es mejor que el speedup que se logra para respuesta finita. Entonces, moraleja de esto, uno tiene que, dentro de cada procesador, rediseñar un poco la algoritmia interna de cada procesador.
para de esa manera, digamos, sortear algunos de los problemas que vengo nombrando. Otro, ya saliendo un poco del procesador y yendo a un nivel de abstracción más arriba, tenemos los Digital Audio Workstations, de los que ya los nombré, que es típicamente con lo que uno, el usuario final de estas herramientas, se trabaja, digamos. Su interfaz es esta, él ve esto. Pero por detrás pasan otras cosas. Pasa un poco lo que les vengo contando, de que tenemos distintos tipos de efectos, queremos paralelizar ellos, tenemos cierta heterogeneidad, algunos efectos son iguales, sobre, o sea, el mismo programa sobre distintos datos, otros no. Y este cambio de orden me cambia todo. Pero básicamente uno está abstraído de esto, como usuario final. Lo queremos resolver internamente en nuestra herramienta. ¿Cuál es el goal nuestro? Que el usuario tenga, como dije antes, un milisegundo de latencia y no tenga, básicamente, él quiere poner efectos, darle play, tocar sobre esto y que todo fluya. Ese es el objetivo final. Entonces, básicamente, tener una poder ilimitado en cuanto a lo que pueda hacer con el DAW. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, en CPU eso es, según qué efectos estemos hablando, pero eso es prácticamente imposible. Si uno tiene cientos de efectos o decenas o cientos de canales, la CPU rápidamente se queda sin recursos, sobre todo sin recursos de procesador. Quizás no sin memoria, pero sí sin recursos de procesador. Y la GPU puede ayudar en esto, pero bueno, resolviendo estos challenges. Voy a repetir un poco, pero ahora viendo otra mirada de cuáles son los challenges. El paralelismo y esta heterogeneidad que nombraba, hay varios niveles de paralelismo. Uno es interno del procesador, y ya vimos que es retrabajando los algoritmos, quien diseña el procesador puede hacer algo, aunque quizás el speedup, si el otro no está resuelto, no es significativo. El otro es, uno quiere intentar paralelizar entre procesadores, pero dentro de un mismo track. Eso es claramente imposible porque hay dependencia de datos. Y uno quisiera, si no, hacerlo en vertical, bueno, en este caso en vertical, típicamente se dice en horizontal, entre tracks. Los tracks no se conocen entre sí, en principio uno podría decir, bueno, los ejecuto en paralelo. Bueno, sí, pero acá el limitante es que acá intenté poner algunos detalles de cada procesador. Tiene una configuración de lanzamiento distinta, distinta cantidad de threads, distinta cantidad de recursos. Y eso no ayuda al momento de querer ejecutar en paralelo, si cada uno hace la suya, digamos. Entonces, eso es en cuanto al paralelismo y la heterogeneidad. En cuanto al segundo challenge del que hablaba, es que uno quiere justamente cientos de efectos y cientos de tracks. Entonces, queremos crecer en la cantidad de procesamiento que podemos hacer. Y entonces, para que eso, como decía, el DAW eso lo ve de manera individual, pero la GPU, para poder hacer una buena administración de eso, los tiene que ver todos en conjunto. Tiene que ver el panorama entero, entender qué es lo que se va a ejecutar completo e intentar optimizar el uso de los recursos en el todo de la sesión, digamos. Y después el tercer challenge, solo para memorizarlo, es este de intentar minimizar el tema de las transferencias, porque volviendo al ejemplo, si tengo 96 samples, si quiero hacer, si tengo miles de canales, voy a hacer miles de transferencias asincrónicas por milisegundo, es virtualmente imposible. Entonces, eso claramente no puede pasar. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, ahí es donde aparece nuestro scheduler. Dicho mal y pronto, lo que hicimos es, en vez de usar la GPU de la manera tradicional y delegar al driver el scheduling de las tareas, bypaseamos o suplantamos al driver con un scheduler propio, y toda la comunicación entre el DAW y la GPU se hace a través de este componente, el scheduler. Entonces, ¿cuál es la idea? El scheduler tiene dos partes, CPU, GPU. La parte host, acá me apuro un poquito, la parte host básicamente va a manejar la comunicación con el DAW. Va a entender qué es todo lo que hay que ejecutar en la GPU y va a planificar cómo eso se va a ejecutar. Y va a hacer la recolección de datos y la combinación. Y acá la combinación es importante porque lo que va a intentar hacer es
minimizar las transferencias de información desde y hacia la GPU. Y una vez que eso está resuelto, va a disparar el proceso en la GPU y bueno, va a ser una cuestión de predicción de tiempo de ejecución para manejar ciertos timeouts y esas cosas, cuestiones técnicas. Del otro lado vamos a tener entonces la parte device del scheduler, que va a agarrar el planeamiento que ya se hizo y simplemente lo va a ejecutar. Va a buscar las tareas, ejecuta eso, resuelve la parte de resources, de recursos del lado de la GPU, resuelve ciertas dependencias y ejecuta. Esto nos resuelve, de alguna manera, el primer problema que mostraba de paralelismo y heterogeneidad. Yo ahora veo la configuración que necesita cada uno de mis procesos y puedo planificar cuál es la manera óptima de asignar los recursos, tanto thread como cantidad de memoria, como el momento en que cada uno tiene que entrar según las dependencias entre ellos, asignarlos de la manera óptima para lograr minimizar mi tiempo de ejecución. Y además el scheduler lo que hace, en esto de, como contaba antes, de recolectar y combinar la data, es, imagínense que a mí me llegan, que cada línea horizontal es un track, un procesador, que está haciendo un pedido, y la línea de tiempo que tenemos acá está en microsegundos, ¿no? Tenemos un milisegundo y medio, 1500 microsegundos en pantalla. Lo que hacemos, por ejemplo, es dividimos nuestro tiempo de ejecución en ventanas de 200 microsegundos. Entonces, cuando a mí me llega un pedido, no lo atiendo en el momento que llega, lo pospongo hasta la siguiente ventana, que está 200 milisegundos más adelante, a lo sumo, en peor caso, 199 microsegundos más adelante, y eso no es significativo para en el momento de procesar audio. 200 microsegundos es imposible de escuchar. Entonces, lo que hacemos es discretizamos los lanzamientos y discretizamos las transferencias. Si me llega este pedido de ejecución, hago esto. Los primeros tres, voy a volver un par de veces, los primeros tres que caían en el primer rango van al segundo. El cuarto va al tercero, y así. Y una vez que los ejecuto, bueno, acá ponemos falta una flechita, es en este momento, momento 2, voy a transferir la información que necesitan los primeros tres procesadores. En este momento voy a transferir hacia la GPU lo que necesita este cuarto procesador, acá el quinto, y acá recién voy a transferir la información de este, y recién la primera copia de GPU hacia CPU pasa cuando tengo algún procesador que terminó. Bueno, en realidad estrictamente debería haber pasado acá tiempo 3, cuando se terminó estos dos, lo estoy ejemplificando con el tiempo 5, acá hago, copio datos hacia la GPU, y cuando termina el intervalo, copio los datos de vuelta. Entonces, ¿qué hago? Combino los pedidos de muchos procesadores, acá está ejemplificado con 5 líneas, pero podría ser mis cientos o miles de tracks o procesos, los combino en, a lo sumo, 5 transacciones por milisegundo. Y este tipo de ventanas y de escritización es lo que nos permite resolver los dos challenges, el 2 y el 3, el tema de tener un gran volumen de procesos y tracks a solucionar, y al mismo tiempo no matar la performance con el tema de la comunicación entre el host y el device. Quizás ahí, técnico, yo a veces esto lo doy por hecho, la transferencia entre host y device es importante minimizarla, porque en una computadora lo que uno está haciendo es yendo de la memoria RAM a través del bus PCI hacia la memoria de una placa periférica, y esa comunicación es muy lenta. Es una comunicación más lenta que uno tiene dentro de una computadora. Entonces, uno quiere minimizar eso. Entonces, el scheduler viene a resolver estos tres problemas técnicos que les venía a presentar, que son los tres grandes challenges que tuvimos que resolver para lograr efectivamente procesar audio con la GPU, con los requerimientos que uno tiene cuando quiere hacer procesamiento de audio profesional. Entonces, esto derivó en dos productos. Uno de ellos ya lanzado en febrero pasado, el Early Access Product, que es justamente un filtro de respuesta infinita, en el cual ustedes pueden cargar algunos impulsos de respuesta, custom, digamos, y de esa manera cambiar el efecto. Pueden hacer un delay, una reverse, según qué impulso de respuesta le pongan. Y tenemos planeado lanzar en breve, durante el mes de agosto,
este Modulation Bundle, que es parte de nuestra suite de digamos, la versión beta. Y la idea, tanto de Early Access como de la versión beta, es que la comunidad, tenemos un canal en Discord, que la comunidad un poco también pueda tener acceso temprano a estas cosas y tener feedback de si el camino que estamos tomando para tomar ciertas decisiones es el correcto o podemos por ahí recalcular, digamos. Y para nosotros es importante tener ese feedback, ver qué opina la gente de cómo esto está funcionando y si realmente le soluciona los problemas. Entonces, bueno, Early Access ya está ahí. De hecho, algo importante, Early Access salió en febrero, pero hace relativamente poco, 2 o 3 semanas, lanzamos una segunda versión, que la gran novedad o la característica saliente de esa versión es que no solo soportamos placas NVIDIA como la primera versión, ahora también soportamos placas AMD, con lo cual las placas de las que estamos hablando son las placas de video para jueguitos que uno conoce, las GeForce, y en el caso de NVIDIA, las Radeon. Son placas digamos, de uso hogareño, de usuario final, no placas profesionales. La versión de Evolution Bundle va a salir directamente para las dos plataformas. Y decía, es la primera suite de lo que nos llamamos nuestra versión beta, que iremos sacando distintos bundles de distintos tipos de procesadores a medida que los vayamos teniendo disponibles para su lanzamiento. Y todo esto viene a cuento, sobre todo la versión de beta, que es que en beta lo que buscamos hacer, distinto al prototipo original, fue ser nosotros mismos los primeros usuarios de nuestra SDK. ¿Qué es la SDK? Es una serie de librerías que incluyen no solo al componente central, que es el que resuelve estos challenges y desbloquea el procesamiento de audio, sino también vamos a ir incorporando en distintos niveles digamos, librerías auxiliares. Algunos de estos algoritmos, como el filtro respuesta infinita y el filtro respuesta finita, y algunos otros algoritmos clásicos o estructuras de datos clásicas para procesamiento de señales, que vamos a ir incorporando para que otras empresas, e incluso desarrolladores individuales, digamos, individuos, también puedan sumarse a hacer sus propios procesadores y ejecutarlos con esta herramienta, en este contexto. Y. Bueno, es esto que decía, es medio multilayer, vamos a ir lanzando distintas cosas. Por un lado, primero va a ser la SDK principal, con la cual uno va a poder hacer su procesador y ejecutarlo en el contexto del scheduler. Después iremos lanzando más facilidades. Entonces, a modo de resumen, no sé cómo vengo de tiempo, pero a modo de resumen, lo que queríamos era tener poder desbloquear el procesamiento de la GPU para poder tener gran cantidad básicamente virtualmente ilimitada la cantidad de procesadores y de tracks que uno quiere ejecutar y que la latencia siga siendo baja, 1 milisegundo de latencia, y eso implica también tener, perdón, y en ese contexto también poder ejecutar algoritmos de DSP que son de alto desempeño, que requieren alto poder de cómputo, no los triviales. Y eso, de alguna manera, desbloquea lo que nosotros llamamos las próximas tecnologías la próxima generación de tecnologías. Desbloquea un montón de cosas, entre ellas cuestiones relacionadas no solo al audio y a la producción de música, por el tema del tiempo real, la baja latencia, sino también a la postproducción, por el tema del speedup que uno puede lograr con el Bounce Mode o tener la posibilidad de ahora que está bien resuelto el tema de comunicar y de transferir la información desde la GPU hasta el DO, o incluso, ¿por qué no por red?, tener soluciones web donde uno pueda mandar a renderizar sus proyectos a lo que llamamos Cloud Stage, integrar con plataformas colaborativas, bueno, ni hablar que lo que es televisión y sonido en vivo. Y para mí, en lo personal, a mí el punto que me resulta más llamativo es que a partir de que uno tiene el audio disponible con latencia prácticamente despreciable en la GPU para procesar, ahora todas las herramientas de inteligencia artificial que la GPU me brinda, los famosos Tensor Core y todo eso, vas a estar disponible para poder hacer audio con inteligencia artificial y procesar, hacer efectos con inteligencia artificial y se abre todo un mundo, toda una ventana ahí. Y bueno, un poco distintos aspectos que también van en esta línea.
para el audio de videojuegos y todo lo que es el metaverso, eso también puede ayudar, porque ahora puedo procesar audio con muchísimo más poder de cómputo. Spatial audio es algo también que necesita muchísimo poder de cómputo, porque hay muchísima más información, y ahí eso es en cierto sentido, el volumen de información es beneficioso para la GPU. Bueno, proyectos colaborativos, que es algo que ya dije, streaming y broadcasting, y la inteligencia artificial, que me parece que es, a mi entender, lo que va a patear el tablero. Entonces, ¿qué sigue en nuestro roadmap? Un poco esto ya lo dije, esto ya pasó, esto es el Early Access de febrero, que tuvo una actualización reciente. Les comentaba de la suite beta, que la primera suite, el primero que voy a sacar de beta es ahora en agosto, es el Modulation Bundle. Y después tenemos planificadas estos workshops para septiembre, en donde vamos a estar presentando la SDK y la posibilidad de que. De empezar a colaborar con gente que quiera desarrollar plugins. Nudo es algo que apareció en nuestro roadmap en base a los problemas que nos fuimos enfrentando cuando estuvimos solucionando o desarrollando todo esto, y vimos que, así como que les comenté lo de BST3, hay bastante para hacer en el Do para lograr terminar de desbloquear la GPU. Particularmente, para que se den una idea, algo que suele pasar mucho es que por ejemplo, en BST3, es que BST3 manda el buffer a procesar y se queda esperando la respuesta antes de mandar el siguiente. Por más de que ya esté generado el siguiente, si estás grabando, o por más de que estés leyendo un archivo y no haya que esperar que se genere, se queda esperando a que el procesador conteste antes. Es bloqueante, digamos, es sincrónico el llamado. Cuando en realidad, si fuese asincrónico, la GPU puede hacer muchísimas más cosas, optimizar mucho mejor los tiempos de transferencia, los recursos. Puede cambiar su planificación para optimizar más los tiempos y aprovechar mejor todos los recursos. Y eso, no solo el plugin, hay algunas cuestiones en los DO que también vienen a cuento de esto. Y aparte, también uno podría, con la nueva tecnología, llevar el DO más a una plataforma web colaborativa. Y bueno, hay todo un mundo que se habilita a partir de esto. Y bueno, y Spatial Audio también es algo que nos interesa particularmente, porque creemos que la GPU puede brindar mucho en ese ámbito. Entonces, les dejo acá, pueden escanear el QR, lo lleva al Early Access. No solo al Early Access, que lo pueden bajar y ya probarlo, ya está disponible, sino también se pueden registrar para la beta que se viene. Van a tener ahí para conectarse con nosotros a través de Discord y unirse a la comunidad. Y también para registrarse para cuando en breve también salga nuestra SDK. Así que bueno, muchas gracias. Esa es la presentación. Les dejo el QR ahí y habilitamos preguntas. Gracias. Bueno, buenísimo, Andrés. Ahí hay un par de preguntas que te hicieron. A ver, permiso. Desarrollando el wrapper para mí estándar pasa. Si desarrollamos un wrapper para plugins B3, sí. Ni, o sea, lo tenemos, no, sí, no es público, pero sí, nosotros usamos justamente BST3 para comunicarnos con el DO. Sí, justamente el Early Access es un BST3, y nosotros lo que estamos intentando hacer con él, no sé si tiene mucho sentido por hacerlo público, pero es que sea una especie de plugin genérico donde podemos cargar cualquiera de nuestros procesadores. El de terceras partes quizás lo limitamos si le damos el plugin ya armado y prefiere hacer su propio wrapper de BST3. Pero sí, de alguna manera lo tenemos. Dice, ¿usar una GPU para procesar audio implica dedicar la GPU solo para eso o puede compartir recursos? Idealmente te conviene que sea solo para eso. Nosotros, porque justamente en nuestros experimentos buscamos ver cuál es el límite de la tecnología, lo usamos de manera exclusiva. ¿Puede compartir recursos? Puede estar diseñado para que así sea. El problema es que vas a estar más limitado. Claro, bueno, claro, medio que lo contestó Sasha. Ahí, está bien, gracias. No lo había visto la respuesta. Si yo tengo procesos con GPU y procesos normal con CPU,
IDO tiene la capacidad de sincronizar las diferencias de tiempo de ambos procesos para que salgan en orden. Vos decís por estos intervalos, por esto nosotros movemos al próximo intervalo de 200 microsegundos. En realidad el DO ni se va a enterar de eso. Lo que estamos, no le sincroniza nada de eso al DO. Lo que estamos haciendo es pagando nosotros una penalidad de 200, a lo sumo, 200 microsegundos, perdón, en responder. Lo pagamos con latencia, pero la base de tiempo no se modifica. Los samples siguen teniendo su referencia respecto al DO original. ¿Qué preparación necesito tener para poder programar y usar la SDK? La SDK está más bien destinada a, si vos querés desarrollar un procesador, desarrolladores que tengan cierto conocimiento de CUDA. CUDA es el lenguaje, es una especie de, si quieren, una especie de extensión de C++, es el lenguaje que se usa para programar las GPUs. Es el desarrollado por NVIDIA y hoy básicamente es un estándar de facto. AMD usa el mismo. Entonces vas a tener que C++, y porque todas las interfaces son C++, la parte host, y para la parte de UI es CUDA. Y ciertos conocimientos de cómo es la arquitectura, las cosas que uno puede o no puede hacer, conviene o no conviene hacer, ese tipo de cosas. Después, bueno, DSP y el rediseño de algoritmos, ya no soy la persona para hablar tanto de DSP, tenemos nuestro grupo de expertos. En algunos ordenadores la unidad gráfica integrada del procesador está sin uso. ¿Se puede usar también? Es una buena pregunta. Nosotros lo que hacemos es usamos esa para liberar la GPU. Lo que puede hacer es finalmente es eso. Descargas completamente la GPU usando la integrada para toda la parte gráfica. También tenés en los casos de, por ejemplo, AMD, tiene las famosas APU, Accelerated Processor Unit. Oficialmente no las soportamos, pero algunos experimentos hicimos y los resultados fueron positivos, digamos. Pasa que igualmente la capacidad de cómputo de esas unidades no es buena, pero no es comparable a la GPU. La GPU uno puede paralizar masivamente. En esas otras no es tan así. Por cómo es la arquitectura de la unidad, típicamente, ¿no? Ah, bueno, gracias a Sasha contestando sobre eso. Y bueno, en Silicon, si esas son pruebas, si Sasha lo hace público, se puede, entonces son pruebas que estamos haciendo internamente para ver de soportar algunos otros tipos de device. No sé si hay alguna otra pregunta. Veo que los chicos están aprovechando para contestar también. Algo que no haya quedado claro, alguna imprecisión en lo que dije, probablemente muchas. Te voy a poner un aprieto, Andrés. ¿Tenés ahí algo como para mostrar? ¿Funcionamiento? ¿O cuando estemos todos acá en Buenos Aires lo vamos a poder ver? Como para mostrar tengo. Mi duda es si se va a entender, porque no sé si el audio se va a forwardear correctamente. Probablemente pierda el audio. Porque se me va a meter el... Sí, probablemente pierda el audio de mi máquina si lo hago a través de esto. Me dejen de escuchar a mí y algo raro pase. Claro. Ah, claro. Puedo intentar y de última me reconecto. Pero tengo el Early Access, lo tengo corriendo, no con el instalador, yo lo tengo corriendo en mi herramienta de desarrollo. No sé si es muy... No. Digo, mostrarlo así por una videollamada no me parece que se aprecie bien. Pero sí, en Buenos Aires, en persona, lo vamos a ver andando, seguro. Y a esa altura esperaría poder mostrar los otros procesadores también, no solo uno. Bueno, buenísimo. Nada, la verdad que bueno, te agradezco la charla, estuvo buenísima. La verdad que está bueno. Sé que cuando bueno nos veamos acá en Buenos Aires va a ser un poquitito más técnico todavía la charla. Sí, es la idea. Pero bueno, está bueno tener información de primera mano de esto, porque bueno, son tecnologías muy nuevas y la verdad de desarrollo creo que tiene mucho más por delante que por detrás y bueno, las aplicaciones que va a haber con esto son realmente infinitas
Y aparte, bueno, o sea, el tema del uso de los procesadores gráficos va. O sea, charlamos un poquitito fuera, antes de que arranque el webinar. O sea, el crecimiento es exponencial de los procesadores Y gráficos. ahora se me viene a la cabeza, también se está usando para todo lo que es criptomoneda, ¿no? También hay todo el mundo ahí, justamente por su gran capacidad de paralización. Sí, bueno, o sea, y bueno, justo es un buen momento ahora para comprar placas de video, porque están todos los que estaban con la cripto, están todos rematando todo. Están vendiendo placas que funcionan muy bien con este producto. Exactamente. Pero bueno, yo la verdad es que, nada, solo palabras de agradecimiento y bueno, thank you, Jonathan and Sasha, for stay. Nosotros en particular queríamos agradecer por la posibilidad de demostrar lo nuestro. Thank No you sé guys. si, I don't know, Jonathan, Sasha, if you wanted to say something. But Oh, I I was can just speak. thanking you guys. Yeah, I can speak English on this. So, first of all, thank you all guys for being here today. I'm glad that we participated in the first AES conference, which took its place in Latin America. I believe this is a big event for both industry and AES. I mean, like the broad industry, AES and GPU audio. So congratulations to all of us. And thank you, Andres and Fernando, for organizing this presentation, for sharing the message and spreading the word about what GPUs can do. Yeah, and Jose Vianotti, I see. Yeah, you're asking if you can use more than one GPU, like an SLI or something. We are putting it together so that you can use multiple GPUs. Yes, that's a big thing. I think Andres also mentioned in the presentation, the possibilities with cloud DSP. So, linking to the cloud is eventually a big goal of ours too. So any plugins that you guys design with GPU audio will potentially have the ability to scale on multiple GPUs, servers, cloud. It's very, very exciting. So thank you. And yeah, Andres, thank you for being here and for doing this. And Fernando, thank you again. So my name is Jonathan. It's nice to meet you guys. Please join the Discord and say hello. And we're really looking forward to September conference. And then if anyone is traveling to the US to come to AES in New York City, I believe we'll also be in New York in the like November too. So yeah, Yeah. thanks again, everybody. Thank you, guys. If you Claro. have any other questions, just feel free to share it. Sí, perdón, yo vuelvo al español porque me siento raro hablando de inglés en una conferencia en Buenos Aires. Respecto a la pregunta, sí, de las 12 GPUs, lo que decía Jonathan exactamente, estamos diseñándolo para que así sea. No es el caso del Early Access. El Early Access funciona con una sola GPU, pero la idea es sí, que no tengas ningún tipo de limitación, tanto con dos GPUs que no se conocen, como por ese SLI que sería ideal porque comparte el espacio de memoria. Mejor todavía sería la situación. Así que Perfecto. bueno, muchísimas gracias. Yo igual estoy acá, si queremos seguir con las Wonderful. preguntas o la discusión. Si no, bueno, antes que nada, antes de que se termine, agradecer, como dijeron Alexander y Jonathan, la posibilidad por participar de la conferencia en Buenos Aires. Espero verlos ahí. Y también, bueno, tenemos la intención de presentarnos en Nueva York, si algún miembro de AES también va para allá. Podemos también vernos en Nueva York y que se sumen a Discord. En particular, en Discord van a interactuar mucho con Jonathan y bueno, Sasha también en Discord. Yo no estoy tanto ahí, pero me voy a sumar. Y bueno, muchísimas gracias. No más que eso. Palabras de agradecimiento. Otra cosa no tengo. Bueno, buenísimo. No, yes. Yeah, I would like to add that if you guys want to first ever see some parts of this again and have some trials, we are going to release SDKs and examples for SDKs one part by one. And we will do this starting the beginning of September with the DLI NVIDIA GTC workshop, Deep Learning Institute workshop at NVIDIA GTC Global GPU Technology Conference. I'm sure it's called something like that.
somewhere in the middle of September. So if you will join this session, you'll first ever see some parts of the code. So you will see both implementations, native implementations, CUDA implementations of FIR and IR type of filter, which is not the pure IR, which is, I would say, equivalent in terms of transfer function, which is state-space filter implementation for the IR. And you will see how those native implementations could be also run together with our core technology, which is the scheduler. So we basically will present like how you can run things on GPU for real-time audio at big scale. So if you want to have a look at the code, if you want to have some mathematical understanding how to design code for SIMD systems such as GPU, or if you would like to learn more how to create schemes and topologies of filters for the Pro Audio use using GPU Audio SDK, this is the very next conference. And I believe after AS New York chapter, which shall happen somewhere in October, I guess, and after the ADST in London in November, we are going to release the code on the GitHub. So you will, anyways, you will have it until the end of the year. Thank you, guys. Gracias. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Una última, veo que hay una última pregunta ahí sobre reverberaciones usando ray tracing. Sí, totalmente. Ray tracing es un algoritmo que se adapta muy bien a la GPU. Y básicamente tu procesador va a recibir el buffer de audio y podés aplicar ray tracing sobre el buffer de audio, no hay ningún problema. Y o sea, básicamente la idea es que uno desarrolla no me quiero poner técnico, pero básicamente vas a tener que desarrollar una función o una serie de funciones que van a ejecutar la GPU, donde vos vas a recibir buffer de entrada, buffer de salida, y vas a poder hacer lo que quieras ahí adentro. Esa es la idea. Puedes aplicar ray tracing, puedes aplicar, ya te digo, puedes. La idea mía, cuando insistía con el tema de inteligencia artificial, es podés llamar a las instrucciones de inteligencia artificial, a los tensor core, y aplicar una red neuronal. O sea, el límite lo pone uno en su imaginación, digamos. Una vez que estás parado del lado GPU y que toda la parte técnica de transferencia de datos, de bueno, todo lo que intenté transmitir, no sé si lo logré, pero intenté transmitir con la charla, está resuelto, sos libre de hacer lo que quieras con el buffer del lado de la GPU. Obviamente, si tu procesador tarda mucho en contestar, perjudica a toda la cadena de procesamiento. Ahí ya después, cada procesador tiene que optimizar sus cosas al máximo. Es lo que hacemos nosotros con los que desarrollamos nosotros, lo que buscamos que los desarrolladores de procesadores para esto hagan, que los tiempos de respuesta no perjudiquen al total del sistema. Bueno, buenísimo. Nada, Andrés, la verdad que yo estoy... Me parece increíble esto. O sea, es una frase que ya te la he dicho muchas veces, pero me parece que es un gran momento para estar vivo. O sea, que puedan, vamos a hacer estas cosas y que puedan pasar. La verdad es que a mí me parece increíble. Bueno, o sea, nada, ya me voy a seguir chupando de las medias porque bueno, solo palabras de admiración para esto yo tengo. O sea, me parece muy zarpado. Nada, bueno, nos vamos. Está viendo que ahí está contestando Sasha. Sobre el requerimiento de hardware. Sí, incluso placas no tan poderosas como esas también se van. La 3060 es. Yo tengo una generación. Una GTX 960M. Estás medio en el límite. Te diría que creo que la primera que oficialmente soportamos es la 1060, que es la generación siguiente. Pero la 1060 es una generación de... Ya tiene 4 años. No, más. 5 años. Para enseñar, yo lo tengo corriendo en una 2070. Lo he corrido en una 1060, 1080, creo que hasta 1050. A ver, cuando empezamos con esto, haciendo un poco de historia, que se estuve contando un poco a Fernando también en privado, cuando empezamos con esto fue en el año 2015, yo me sumé en el 2016, los chicos empezaron en el 2015, 14, todas estas placas que estoy diciendo no existían, y esto corría, pero bueno, cuando a uno le das más recursos, también los usa.
la solución de hoy en día, que es bastante más poderosa que la original, el requerimiento mínimo que estamos poniendo es creo que la 1050, que ya tiene 4 o 5 años. Sí. La placa que recomienda ahí, bueno, 4090, las que están hablando de ella, eso es última tecnología de GPUs. Que igualmente no son prohibitivas en sus precios. Si uno está pensando en armar un estudio, $1,000 para una herramienta de trabajo no es un precio prohibitivo. Que de hecho, bueno, justamente, o sea, comprar un DCP aparte es mucho más caro que comprar una placa. Sí, ni hablar. Es que, o sea, para mí pasa mucho por ahí, o sea, comprar alguno de estas placas que vienen con DCP, además de que, bueno, yo soy usuario de Windows y casi todo, o sea, encontrar cosas que funcionen. Bueno, un detalle importante que no lo dije, esto funciona, de momento funciona solo en Windows, estamos trabajando en el soporte Linux, pero es 100% Windows por lo pronto. Bueno, ahí estaba contestando Sasha que también ya liberaron el soporte para M1, así que... Sí, pronto. ¿Pronto? Bueno. Sí, pronto. No, liberado no está, digo, el que se pueden bajar el Early Access es solo Windows, AMD o NVIDIA. En NVIDIA, arrancando de la 1050, 1060, debería funcionar sin problemas. Las placas que los chicos están diciendo ahí son mucho más poderosas. En AMD, líneas 5800, 6800... Y alguna más, con AMD me cuesta más decirte compatibilidades, porque incluso dentro de las líneas, enteras de las arquitecturas de GPU es un poquito más complejo, y dentro de una misma línea puedes llegar a tener una arquitectura no soportada. Ahí lo que hay que mirar es un código que se llama el GFX, o GNC también, GCN, perdón. Hay que ver si ese código está en la lista de soportados. Típicamente, no sé, GFX 1030, 1031, suelen ser los números. Manejamos. Bueno. Que la traducción entre ese código y el modelo, digo, comercial no la sé, no existe la tabla. Claro. Una cosa más, yo es algo que hablé con Jonathan al principio, hace un tiempo. Los que ya tienen estas placas y bueno, y tienen ganas de probarlo el desarrollo, bueno, pruébenlo y escríbanle a los chicos porque están haciendo testing de casi todas las herramientas. Así que aprovechen. Sí, bueno. Vuelvo acá al slide. Súmense a Discord, que ahí estamos bastante activos y todo el feedback va por ahí. Sí, para dar una mano, los que usan DAOs raras y cosas por el estilo. Bueno, yo sé que. Sí, no, eso es ideal, porque aparte, lo que nos permitió a nosotros este Early Access es probar, a ver, la combinación, como dijiste, DAOs raras o placas, sistema operativo, no sé. Las distintas combinaciones son infinitas. Y como empresa, las que podemos testear es limitada. No puedes hacer todas las combinaciones que quieras. Entonces, en ese sentido, la comunidad nos dio una mano enorme. Y la verdad que la recepción del Early Access fue muy buena. Bueno, ahora con el soporte AMD, ahí nomás, diría que a las 24 horas ya teníamos gente tirando feedback sobre cómo andaba en AMD. Salvado. La verdad que está buenísimo. Salvado. Sí, bueno, Andrés, yo ya te libero. Nos vemos en unas semanas. Nos vemos, sí, nos vemos en septiembre. Espero tenerte por acá. Bueno, respecto a la conferencia, bueno, además de invitarlos, es confirmarles que esta semana vamos a estar saliendo con la venta de entradas, seguramente el viernes. Hoy cargamos toda la información, así que vamos a estar con eso en breve. Y bueno, vamos a estar publicando la primera lista de charlas que tenemos confirmadas. Y bueno, nada. Y esperamos tenerlos a todos por acá presentes. Y seguramente para los primeros que compren va a haber. Para los primeros que saquen entradas, seguramente vamos a tener algún regalo. Todavía no sabemos bien qué. Pero bueno, seguramente alguna atención vamos a tener. Así que bueno, los despido a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.